Buenos días, Miss. Hola, hola, bueno, ya estamos de nuevo aquí. Entonces, recordemos que teníamos. Teníamos Hola, Miss. 336 dividido 6. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto me va a dar? Vamos a ponerlo grande. Entonces, Mis como me va a 50. dar 56. Porque aquí no puedo hacer la división, pero 30 dividido en 36 dividido entre 35. Me sobran 3, 36 por 6, 36. Ok, siguiente problema, chicos. Mis por el baño. Sí, ¿alguna duda de la regla de 3? Mis por el baño. Sí. Cópienme el siguiente problema. Mis, ¿ahora qué tema? El mismo tema. Un carpintero hace 5 sillas en 12 días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días se hará para hacer 14 sillas? ¿Cuánto se hará? Otra regla de 3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un carpintero hace 5 sillas en 12 días. ¿Cuántos días se hará para hacer 5 sillas? Entonces tenemos que hablar de días y de sillas, ¿verdad? De eso tenemos que estar hablando. ¿Alguna duda de lo que tenemos que hablar? Chicos, ¿alguna duda? Ya lo estoy realizando. Háganla, pues. Háganlo. Ponemos sillas y días, ¿verdad? Tenemos 5 sillas, se hacen 12 días. ¿Cuánto se harán? Quiero 14 sillas. ¿Cuántos días se va a tardar? Regla de 3, ya sabemos. Multiplico cruzado y divido recto. Sí, mis. Miriam, ya me están mandando mensajes. 14 por 12. Lo primero que me tienen que sacar. Sebas, ya lo. Sofía ya lo hizo porque lo hizo en calculadora. O lo hizo rápido mentalmente. Sofía Chinchilla, tu respuesta es correcta. Igual Gabriel, la multiplicación, Gabriel, es correcta tu respuesta. Ahora con eso, mi amor, ya solo te toca dividir, ¿verdad? La respuesta que te da la vas a dividir. Un carpintero hace 5 sillas en 12 días. ¿Cuántos días se hará? ¿Cuántos días se hará para hacer 14 sillas? Igual, Sebastián, Nicole, Lindsay, la multiplicación nos da 150. Luis Andrés, dime, mi amor, me levantaste la mano. Se me fue, se me escapó. Ah, va, mi amor.
Si tienen dudas, siempre me pueden preguntar, ¿oyeron? Como ya se nos acabó el tiempo y no hemos terminado de ver los temas del día lunes, vamos a seguir. Entonces, nos dan, siento que él dijo, Gabriel, ¿cuánto te dio? 168. 168, no sé si... vale. ¿Está correcto? Sí, dividido entre de 5, ¿cuánto va a dar? Va a dar 33.6, ¿oyeron? Entonces, solo me dio 33.6, pero si quieren dejan 33 sillas. 36 sillas y media va a ser casi, 36 sillas. Muy bien. ¿Alguna duda de este tema? No, mis. Ok. Ahora nos vamos a pasar. Luis le mandé la respuesta en el chat. Ok. Ahora nos vamos a pasar al siguiente tema. Porcentaje. Concepto de tanto por ciento. La división no da 21, mi amor, porque lo tienes que ir dentro de 5. ¿Sí? ¿Quién ya copió mismo? Miss, ¿cuánto me tenía que dar la división? 33. Miss, a mí me dio menos. Entonces la hizo mal. Tienen Miss, que... Miss, pero el... La 14 por 12, si es ese 168, ¿verdad? Vaya, ¿y cuántos 5 caben en 16? 3. 3 por 5, 15. No te puede dar menos. 3 caben en Mis, 16. Mis, por eso. Mis, 3 por 10, por 5 me da 15. Resto y bajo el 8. Vaya, ¿cuántos 3 caben en 10? ¿Cuántos 5 caben en 18? 3 otra vez, solo 3 te caben. Para que te quepa 4 son 20. Tiene que ser 3 otra vez. ¿Ya? Ok. Ya copiaron porque voy a borrar para el siguiente tema. Ah, no, no lo voy a borrar, solo voy a bajar. El siguiente tema es concepto de porcentaje. Concepto de tanto por ciento o porcentaje. Si yo les digo el 50, 100avos, ¿cuál será el porcentaje para esa fracción? 50, 100avos, ¿cuál es el porcentaje, chicos? 50%. 50%. Excelente. Si yo les pongo el 15%, 15, 100 avos, ¿cuál es el porcentaje? 15%. 15%. Si yo les pongo 8, 100 avos, ¿cuál es el porcentaje? 8%. Correcto. ¿Alguna duda de esto? No, mis. Ok, bueno, copienlo pues. Ya vimos otro tema. Si yo les digo, ¿cuál es el porcentaje de 40? ¿De 100? ¿40 de 100? Yo digo, 40 de 100 niños les gusta bailar. ¿Cuál es el porcentaje? 40, ¿verdad? 40. Les voy a poner una oración. 40 de 100 niños les gusta bailar. ¿Cuál es el porcentaje? 40%. 40% me tienen que decir, ¿verdad? Me
En el examen viene una oración. En el examen viene una oración como la que les acabo de poner. 40 de 100 niños les gusta bailar. ¿Cuál es el porcentaje de los que les gusta bailar? Faltaría aquí, ¿verdad? Que les 30%. Gusta bailar 40%. ¿Alguna duda? Sí, Miss. Cópienlo, pues. Sí, Luz, dime que tenía duda. Luz, no. Dime tu duda. ¿O no tienes duda? No, Miss, gracias. Ah, vaya. Es que quiso decir sí, Miss, no, así como sí, Miss, no hay duda. Así, eso creo que fue lo que me quiso decir la nena. ¿Verdad? Sí. Y esto fue la oración. ¿Ah? Sí, cópielo. Cópielo para su examen. Mi ya tomó asistencia de usted. ¿Ya? La asistencia la estoy pasando cuando me manda respuesta, ¿cuál es el otro mi amor? Título? Porque ese va a ser el punteo de las, como no me van a mandar hoja. Ahí está, dice, concepto de tanto por ciento. Ahí dice. Y yo todavía estoy bien. No, mis, el otro. Ah, el otro era equivalencia. No, mis, por regla de tres. El que sigue. Regla de tres. O el que después de este, ¿cuál sigue? Sí, mis. El que sigue concepto, no, porcentaje o tanto por ciento de una cantidad. ¿Cuántos temas nos falta para ver hoy? Para ver dos, pero ya no nos da tiempo, así que lo van a tener que estudiar ustedes solitos sin mi ayuda, porque el lunes ya no explico esto. Así que lo que nos dé tiempo, mis amores. Es que... Ya no, el día miércoles. ¿Porcentaje cuánto falta? Si me... Dos. Salgo. Vaya, mi amor, no tengas pena. Aparte, ya se acabó la clase, no tengas pena. La te tengo otra vez. Me puso asistencia. Ah. Sí, ya la puse. Ya les puse asistencia, ¿oyeron? Yo revisé cámara, revisé los nombres de los que estaban en la clase. Les va a tocar que estudiar el porcentaje de una cantidad. El que nos toca ahorita era porcentaje de una cantidad, por ejemplo, 20 de 5 niños cantan, por ejemplo, cantan. Entonces, 20 es igual a mi 100%, se recuerdan, ¿verdad? Y yo quiero saber 5, ¿cuál es el porcentaje? Solo eso se hace y ya sabes el porcentaje de una cantidad. Este sería... Este sería... porcentaje de una cantidad. Yo quiero saber, 25 niños cantan, ¿cuál es el porcentaje? Entonces ya, ¿cuál es el porcentaje? Regla de tres. Mis 100 por 5, 500. Mis 0. 0%. No. Porque 5 es 5 por 100. 500. 500 dividido entre de 20, ¿cuánto me da? ¿25, chicos? 500 dividido entre de 20. ¿25, mes? 25. Entonces,
25% de los niños les gusta cantar. 20 de 5 niños cantan. ¿Cuál es el porcentaje? Regla de 3. 20 son mi 100%, ¿verdad? Okay. Y 5 niños cantan. Quiero saber los 5 niños que representan. El 25% representan de los niños que cantan. Ahí nos vamos a quedar, chicos. Bueno, no es difícil. Les encargo que estudien. No hay tareas. No hay nada, no significa que yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Usted repase los temas. Sí, no me van a mandar tareas porque yo ya les puse la asistencia y el punto de hoy. Adiós, mis. Bye, mis amores, me voy. Feliz día, adiós. Nos vemos el miércoles. Adiós, mis, hasta el miércoles. El miércoles. Si quieres, mis. Y la respuesta. Adiós, adiós, Salvador hermoso, miércoles. Espero que hayas copiado y trabajado. Adiós, mis. Adiós. Me preguntaste si quiero ser. La respuesta. Dios. ¿Quién me está hablando ahí que no me habla? Solo dice Miss Stephanie. Dime, Stephanie. Yo quiero ser. Mire las fotos de ahorita. Ahorita lo puedo mandar por WhatsApp. No me tienes que mandar nada, nena. Miss, mañana que hay clase de mate. No me mandan nada. De fotos, esta semana no me mandan nada, ¿oyeron? Voy a traer un invitado especial para la clase de mate mañana. Mañana no hay mate. Bye. Nos vemos. Okay. Se llama Pular de los Escandalosos, Miss. Bye, chicos. Bye, Miss.